El nuevo embajador de México en Washington, Jerónimo Gutiérrez, presentó hoy las copias de sus cartas credenciales y declaró que su misión será reforzar la protección de todos los mexicanos en Estados Unidos, con énfasis en los casos estratégicos. Gutiérrez señaló que ese objetivo se cumplirá a través de tres ejes, el primero de los cuales calificó como los casos estratégicos mediante organizaciones nacionales y con despachos de abogados cuando sea oportuno y necesario. El segundo eje será facilitar el programa de asesorías legales externas, así como el diálogo con todos los actores en Estados Unidos, incluido el Departamento de Seguridad Interna, cuyas agencias tienen el contacto con los mexicanos en Estados Unidos. Sobre los comentarios del presidente Trump de una posible reforma migratoria, Gutiérrez sostuvo que ni Estados Unidos ni México pueden sentirse satisfechos de cómo se maneja el fenómeno migratorio. Entre sus tareas de protección, destacó la importancia de que se siga el debido proceso para los mexicanos en toda su extensión, incluido en las repatriaciones, y facilitar el diagnóstico de casos migratorios de los mexicanos que sean elegibles a algún tipo de alivio legal. Organizaciones independientes estiman que más de 1 millón de inmigrantes indocumentados tienen derecho a algún tipo de alivio en Estados Unidos. Solo falta que el arbitrario de Donald Trump, nazi del siglo XXI, lo permita. Les agradezco su atención, amigos, y los invito a que se suscriban a mi canal.